Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el bloqueo de activación de su iPad. Así que sin más, comencemos. Bueno chicos, para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado For Me Key de Teenager, el cual estará en la descripción del video. Lo descargan, lo instalan y lo ejecutan como administrador. Bueno, como se pueden dar cuenta, tenemos tres opciones. Podemos eliminar el ID de Apple, podemos apagar el sonido de la cámara, pero la opción que nos interesa es la principal, quitar bloqueo de activación de iCloud. Recuerden haber registrado la licencia, le damos clic en empezar y a continuación conectamos nuestro iPad que tiene el bloqueo a la computadora mediante el cable USB. Una vez que el dispositivo se haya conectado, esperamos a que el programa de For Me Key detecte el dispositivo con el bloqueo de iCloud y una vez detectado nos va a descargar lo que viene siendo el jailbreak para poderlo copiar a una memoria USB. Una vez descargado el jailbreak, vamos a conectar la memoria USB y esperamos a que el programa de For Me Key detecte la memoria. Le damos clic en empezar y le damos clic en sí. ¿Okay? Lo que se va a encargar el programa es copiar el jailbreak, la herramienta, a la memoria USB para poder hacerle el jailbreak posteriormente al dispositivo. Una vez que haya finalizado el proceso, aquí el programa nos explica que tenemos que reiniciar nuestra computadora con el pendrive, con la memoria en ella, para poder iniciar el jailbreak. Y tenemos que presionar una tecla para entrar en la BIOS y bueno, hacer la respectiva configuración. Ya podemos cerrar el programa, ¿ok? Y ya vamos a reiniciar la computadora para iniciar el jailbreak. Entonces, ya que cuando lo que viene siendo la PC se reinicie, lo que tenemos que hacer es entrar en la BIOS según la tecla correspondiente que debamos presionar. Una vez acá nos vamos hasta el apartado de boot, que es el apartado de inicio, y localizamos la memoria USB que tiene lo que viene siendo el jailbreak. Esa memoria USB la tenemos que poner de primera opción para que inicie el programa del jailbreak antes de Windows. Una vez que la coloquemos en este caso de primera posición, guardamos los cambios. Igual recuerden que en este apartado tenemos las indicaciones para podernos desplazar y poder cambiar la configuración. De igual manera es muy sencilla. Ahora guardamos los cambios y esperamos a que en este caso inicie el proceso del jailbreak. Esperamos a que se reinicie. Cuando se haya iniciado el programa del jailbreak, recuerden verificar aquí en las letras naranjas que está conectada el iPad y que el programa lo detecta. Ahora vamos a irnos hasta las opciones, recuerden desplazarse con las flechas del teclado y vamos a marcar las tres primeras casillas, ¿ok? Confirmamos con Enter. Le damos a Back, le damos a Enter y le damos en Start para iniciar el proceso del jailbreak, ¿ok? Vamos a darle clic acá en donde dice Next, le damos en Enter y lo que va a hacer el programa en este caso es entrar en el modo recuperación, ¿ok? Fíjense que acá ya va a aparecer el logo de iTunes y esto quiere decir que vamos por buen camino. Ahora tenemos que entrar en el modo DFU para poder iniciar el jailbreak. Entonces, cuando estemos listos, le damos clic en Enter para darle clic donde dice Iniciar y bueno, vamos a presionar los botones físicos que nos indica el programa. Le damos en Enter y vamos a presionar al mismo tiempo el botón de encendido y apagado y el botón de inicio por unos segundos hasta que el programa lo indique. Luego soltamos el botón de encendido y apagado, pero manteniendo todavía presionado el botón de inicio hasta que el programa detecte el dispositivo en el modo DFU. Ya cuando empiece a cargar la barra, quiere decir que ya el dispositivo ha sido detectado y esperamos a que en este caso, se haga el jailbreak, ¿ok? Si ustedes ven que tarda mucho el proceso, podemos aquí hacer un truco que es desconectar el cable y volverlo a conectar en el dispositivo. De esta manera es nuevamente detectado por el programa, pero lo que va a hacer es reiniciarse y va a hacer el jailbreak en el dispositivo. Fíjense que ya aparece el logo de la manzana de Apple y ya empiezan a aparecer las letras, queriendo decir que hemos logrado hacer el jailbreak con éxito. Entonces, esperamos a que en este caso se reinicie el iPad nuevamente para continuar con el proceso. Luego de que se haya hecho el jailbreak, aquí en la computadora podemos reiniciarla, ¿ok? Entonces le damos acá a donde dice Quit y vamos a escribir Reboot, ¿ok? Le damos a Enter y cuando se reinicie la computadora vamos a extraer la memoria USB para que en este caso inicie Windows. Una vez haya reiniciado la computadora, vamos a abrir nuevamente el programa de For Me Key y vamos a darle clic a esta opción que dice Empezar. Recuerden que tienen que tener el iPad conectada a la computadora, le damos clic en Empezar. Aquí debe detectar el iPad, ¿ok? Pero debe detectar que hemos hecho el jailbreak.
en el iPad. Va a aparecer la información de esta manera. Entonces, lo único que tenemos que hacer es darle clic acá donde dice empezar. Automáticamente el programa se va a encargar de quitar lo que viene siendo el bloqueo de activación de iCloud. Fíjense que incluso la pantalla del iPad queda congelada por un par de segundos y va a aparecer esa pantalla que dice actualización completada. Vamos a mantener el iPad conectado hasta que ForMeKey finalice el proceso. Una vez que el proceso sea finalizado, acá va a hacer como una especie de reinicio. Sin embargo, muy importante, acá podemos verificar de que efectivamente el proceso, el desbloqueo se ha realizado con éxito. Ya podemos acá verificar en el iPad presionando el botón de inicio, ¿ok? Que ya tenemos acceso a las aplicaciones y al dispositivo. Y esto funciona sin ningún problema. Podemos entrar en, yo que sé, en Safari, podemos abrir distintas páginas. Vamos a tener acceso al dispositivo gracias a este método. Así que espero que les haya gustado. No olviden que de ser así apoyarnos con un like, un me gusta. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish. Y recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este video. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.